yo sé que es un ilícito. Al que le gusta la cosa fácil va a robar. Porque aquí no me pueden decir, me ordenaron. Por favor, yo sé que ese es un robo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? No puedo. La persona que es honesta, honrada y que tiene principios no lo va a hacer. Prefiere perder la pega, le den una batalla en el trasero y disculpen que lo diga así, pero no lo hace. La gente que metió las manos aquí es porque le gustó la cosa fácil. Así que por favor no se vengan a lavar las manitos así tan de fácil. ¿Dónde fue a parar la plata? Aquí había un director de IDECO que defendía esas modificaciones presupuestarias. Hoy día no podemos decir que aquí este es culpable de este otro. Aquí hay una investigación que tiene que tener un término. Que una vez que esta investigación se termine, recién puede emitir un juicio o una conclusión política, como ustedes lo quieran llamar. Aquí a los funcionarios, principalmente a los funcionarios que son honestos, con carrera. Podría nombrar a muchos, pero creo que voy a nombrar una sola para evitar problemas a la Juanita Norambuena. Que el director de IDECO la fue a buscar a su casa para que viniera a firmar dos cheques. Y que hoy día ella, que está a punto de jubilar, va a tener que pescar su platita y devolverla al municipio. ¿Por qué? Porque es una falta terrible que hizo el director de IDECO. Y si él recibía orden del alcalde y tenía principio de honestidad, no lo hace. Eso no se hace. Un segundito, señora Susana Martínez. La felicito y pienso como usted. Me voy a parar. Soy una chillampejana. Pienso como usted. Aquí no se debe omitir juicio mientras no llegue el término final de la investigación. Felipe, gobierne tranquilo y gobierne tranquilo hasta cuando se dé una respuesta a usted. No es para durar. Me he enfermado de los nervios, tengo gastritis, he estado complicado de salud, diciendo hace 4 años aquí que se hacen las cosas mal, que se saca la plata de los chillapejanos para otros fines, y lo dice la Contraloría, que aquí el desfalco no es de 103 millones de pesos, que quede claro, son más de 300 millones de pesos, porque la asistencia a las personas, porque no quiero sacar más cuenta, se aumentó innecesariamente en 100 millones de pesos, más los 103 que pidieron al empleado y que no sabemos dónde están esos productos, seguramente en la casa de más de alguno, que no es pobre y que gana millones, y 100 millones de pesos que van a tener que pagar algunos funcionarios de carrera honrados y honestos, que aquí, con presiones, con persecuciones, le hicieron firmar decretos sin tener ninguna responsabilidad. Hay más de 100 millones de pesos administrador anote, porque yo le adelanto ese hecho.